Hola, buenos días. Aquí está la doctora Lidiana García y hoy en el tema que voy a estar hablando en el video va a ser sobre 10 recomendaciones de cómo ayudar a su hijo o hija adolescente a sobrellevar problemas en la escuela. El primero que quiero hablar, el tip número uno, sería de validarlo. Sé que he hablado anteriormente sobre la importancia de esto y lo sigo recalcando. Es súper importante poder validar lo difícil que es la escuela y también reconocer que en estos momentos de vida la escuela tiende a ser mucho más competitiva, las expectativas hacia lo que ellos tienen que hacer y sobre su futuro son mucho más grandes y además la situación financiera del mundo y las situaciones, el acceso a tener esa información también aumenta el estrés y la ansiedad que causa en ellos pensar sobre su futuro. So, validen lo difícil que es. La número dos es preguntarles a ellos de una manera sin juicio, de manera abierta, receptiva, preguntarles qué creen que está pasando y qué les gustaría que hacer. Muchas veces se nos olvida reconocer que ellos tienen mucha información y que muchas veces ellos saben lo que tienen que hacer. So, escucharlos y ver cuál es el plan que ellos ofrecen. El tercero es tener una reunión en la escuela. Idealmente esta reunión sería bueno que participara los maestros que le dan clase, los consejeros, si es necesario el principal o la principal. Y en esta reunión la meta sería hacer primero hablar sobre cómo está su hijo o su hija en la escuela, qué cosas están pasando, cuáles son los factores que pudieran estar contribuyendo a la situación actual, cuáles son los recursos que la escuela puede ofrecer y qué plan pueden crear para prevenir y más bien ayudar a que su hijo pueda continuar con sus estudios y se gradúe. El tip número cuatro es considerar hacer un referido para una evaluación psicológica. Estas evaluaciones muchas veces se pueden hacer a través de la escuela al pedir una evaluación para ver si su hijo o hija cualifica para servicios de educación especial. Y muchas veces muchos padres no quieren esto porque piensan que entonces sus hijos van a tener el estigma de que le van a poner un diagnóstico, pero muchas veces se pueden sacar muchos servicios en algunas ciudades y dependiendo del distrito escolar, servicios gratuitos para su hijo o su hija. Si esto no es posible, otra alternativa es buscar a un psicólogo o una psicóloga que haga evaluaciones psicológicas en la cual pueda evaluar la parte académica y la parte cognitiva, evaluar si es problema de memoria o de atención, problemas emocionales que puedan estar contribuyendo a las dificultades académicas. Por ejemplo, la ansiedad puede confundirse con problemas de atención porque si uno está preocupado y pensando en las cosas malas o las cosas que pudieran pasar, eso le va a quitar atención de las clases. El próximo tip es, el tip número 5 es buscar ayuda extra. Esta ayuda extra puede ser a través de tutorías o programas que ofrezcan la escuela o también en su comunidad puede verificar otros programas de tutoría, ya sean si hay gratuitos o si tenga que pagar para que le ayude con esas materias que se le está haciendo difícil. El tip número 6 es balancear la escuela con cosas divertidas. Muchas veces, como dije en el tip número uno, en la escuela hoy día tiende a ser un poco más difícil y más bien más presión hacia ellos. Y eso es, le quita un poquito sobre, le puede traer muchas preocupaciones, muchas ansiedades y se nos olvida que es importante que ellos también son jóvenes y que necesitan balancear y también tener diversiones para poder de esa manera aumentar su autoconfianza y su autoestima. Muchas veces en estas actividades extracurriculares, los adolescentes pueden aumentar su autoestima y su confianza en sí mismo y esto a la misma vez puede ayudar a mejorar su parte académica, sus calificaciones. La número 7 es averiguar o hacer como una evaluación, usted puede pensar de qué otros factores pueden estar contribuyendo a esto, por ejemplo, factores médicos, problemas familiares,
cualquier cosa que esté pasando en la familia, pérdidas, divorcios, problemas de pareja, problemas financieros, mudanzas, etcétera, etcétera. Otra cosa que también contribuye a esto es problemas con las amistades o el famoso bullying o en el social media. Y problemas emocionales. En la adolescencia tienden a comenzar a presentarse muchas de las condiciones mentales, como la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo. Hay algunos jóvenes que empiezan a mostrar señales de psicosis, usualmente comienzan a aparecer durante la adolescencia. Eso es bien importante, reconocer estas señales y tenerlo en cuenta, que también pueden afectar en la parte académica. El tip número 8 es considerar escuelas alternas. No siempre, o por lo menos la escuela tradicional no es la única manera de obtener el diploma del high school. Son verificar qué otras escuelas o qué otras maneras su hijo o hija puede obtener ese diploma, ya sea teniendo escuela como le llaman el homeschooling, o escuelas de continuación, o escuelas privadas, o escuelas alternas. Trate de verificar en su comunidad cuáles son sus opciones y considerar que muchas veces esto no es un cambio para siempre. La mayoría de los padres quieren que su hijo se gradúe y que suba al stage y que pueda recibir su diploma, pero esa no es la única manera. He tenido casos de adolescentes que están teniendo mucha dificultad, toman un break, se van a una escuela de continuación y luego regresan a su escuela tradicional para poder completar su grado de high school. Así que sepa que no es, si toma así esa ruta, no necesariamente eso significa que va a terminar así. El tip número 9 es que les ofrezca la motivación y que les brinde apoyo, porque durante este tiempo, como dije, es una etapa bastante difícil, de muchos cambios a nivel físico, en biológicos y de amistades, y la escuela tiende a traer muchas presiones, o que le ofrezca ese apoyo necesario y la motivación, y que ustedes creen en ellos para que así le ayude a la autoconfianza y a la autoestima. Y el último tip, pero no es el último que debe tomar, es considerar la terapia psicológica. Muchos de mis clientes adolescentes, la mayoría, tienen dificultades en la escuela, y al trabajar en la terapia y procesar situaciones, muchas veces la escuela también mejora las calificaciones, y he tenido muchos casos de éxito que logran graduarse, y esos eran casos que no se pensaba que se iban a graduar, y la terapia ayuda mucho. Estas son mis 10 recomendaciones, espero que les sean de gran ayuda. Si tienen alguna duda o pregunta, ya sabe dónde conseguirme. Y que tengan un buen día y una buena semana. Hasta luego. Bye.